retorno a tierras nacionales que inmediatamente da que hablar luego de que la cantante recibiera una ola de críticas por esta foto sacada en el memorial del atentado de las Torres Gemelas. Instantánea que inmediatamente hizo aparecer a más de algún hater que troleaba a la ex Rojo al considerar que esta imagen era desubicada por el dolor que representaba aquel lugar. Estuve en New York el año pasado y averigüé. No es lindo sacarse selfies en un memorial de momento triste en la historia y menos sonriendo. Solo es sentido común. No he ido, pero atrás de ella se pueden ver nombres de personas muertas. Es triste, le faltó sentido común a la amiga Daniela. La anduvo realmente. Debimos sacar una foto en el memorial de allá de las Torres Gemelas. ¿Qué te parecen las críticas que a veces surgen en las redes sociales que dicen, oye, que es ubicada? ¿Cómo? Las críticas siempre van a estar, pero todo con respeto, siempre. Sí. Por ejemplo, ¿tú cómo las tomaste en este sentido? Siempre es con respeto. ¿Sí? Siempre es con respeto a todos. Como dijo el mago Valdivia, fue con respeto, aunque igualmente no le evitó la ensalada de críticas en las redes sociales. ¿Hará su propio mea culpa al ver el revuelo que generó una simple fotografía? ¿Pero tú las tratas de responder o no lo...? De repente, cuando se malinterpreta, trato como de aclarar nomás, pero no entrar en polémica, en ningún caso. Creo que yo soy una persona muy respetuosa y me gusta que la gente también como que pueda ver ciertas cosas que pasan en algunos lugares que cuando no tienen la posibilidad de viajar no pueden ver. ¿Tú te arrepientes quizás? ¿Crees que la embarraste o solamente no, fue con no. respeto, como dice Valdivia? No, con respeto, pues si cuando las cosas se hacen con respeto no hay por qué arrepentirse de lo que uno dice en las redes sociales o en la vida. Aprovechando el vuelito y la buena onda, no podíamos dejar de preguntarle por un tema que hace poco estuvo en la palestra. Las críticas de Luis Pedraza y Mon Laferte hacia Rojo, donde señalaron que no aprendieron nada de música en el extinto programa Busca Talento. ¿Tú aprendiste música en Rojo? De otras cosas, sí. Quizá. De música, es que no era una escuela de música, era un programa de televisión. ¿Será que el espacio solo se dedicaba a buscar rostros televisivos y no cantantes o bailarines? Pero para ti fue una gran experiencia, ¿no? Obvio, uno aprende muchas cosas como experiencia, conoce muchos compañeros. Todos los días aprende muchas cosas y no solamente ahí, en la vida uno aprende muchas cosas y todos los días va aprendiendo cosas nuevas. Pero no era una escuela de música y no era una universidad. Para eso uno va a la universidad. A ellos había que enseñarles de televisión, no había que enseñarles de música, porque por supuesto era un casting de cantantes, de talento. Creo yo que hoy día sale a la palestra un tema que antes no fue noticia, pero no es por ellos. Es porque la prensa está haciendo noticia algo que hoy día cree que puede ser noticia. Nunca creo que hayan sido engañados o que hayan tratado de ocultar una información. Están siendo sinceros, siempre lo supieron y de hecho lo dijo Toco Toco en su momento. Me enseñaron el manejo de cámara, el manejo de estudio, de eso aprendí. Chuta, no sé, me sorprende porque en verdad, claro, era lo que ellos mismos decían en contra de Mecano. De que nosotros no aprendíamos nada, de que éramos solo entretención, solo tonteras y peluceo. Y que ahí había talento, de que enseñaban a cantar, a bailar y era todo claro. Y ahora dicen que no entiendo muy bien qué es lo que pasó ahí. Es medio ingrato, después de tanto tiempo, decir eso. ¿Por qué no lo reclamaron cuando estaban compitiendo o cuando eran parte del programa? Pero eso es de cada cual nomás. Tampoco quiero entrar a polemizar ni a pelear por eso, porque ya es como... Ya ha pasado tantos años de manejo. Daniela Castillo habló de todo y sin pelos en la lengua. La ex Rojo se sinceró y además le mandó un mensaje a sus detractores, quienes se dieron un festín con la polémica foto subida a redes sociales. ¿Qué te parece la sinceridad de la cantante?